Just let me be with you. Bueno. Así que chicos, estamos de regreso aquí con un nuevo video más para el canal en Free Fire Latino. Así que chicos, espero que estén todos muy bien por ahí. Porque el día de chicos hoy, como escucharon el título, sí, hoy vamos a ver cómo vamos a conseguir esos tokens fantasma para obtener la skin del prisionero. Pero antes de comenzar, chicos, que si quieres que te mando un saludito, solamente tienes que comentar en la caja de comentarios. Así que chicos, el día de hoy vamos a ver cómo conseguimos ese token, cómo funciona este evento de horror. Así que chicos, ni más que decir, empecemos. Bueno, una vez que estamos aquí, chicos, vamos a irnos a la parte de evento. Una vez que estamos en la parte de evento, vamos a ir donde dice evento de error. Como pueden ver, horror. Como pueden ver, chicos, aquí ya comenzó prácticamente desde el día hoy 30, ya comenzó hasta el 6 de octubre, ya comenzó lo que es escuadra abierta, ya que podemos jugar este desafío completamente en escuadra abierta para conseguir estos tokens de fantasma. Una vez que estamos aquí en desafío de horror hasta el 30, que el día de hoy, hasta el día 6, estaremos eliminando enemigos, quedando en el top, jugando partida con amigos, vamos a recibir 140 tokens de fantasma del 30 hasta el 16. Ojo, que tienen que tener cuenta que aquí no van a completar unos desafíos diariamente, que se los enseñaré más adelante, ¿eh? Ojo, desde hoy, día 30, lunes, hasta el 6 de octubre, vamos a estar eliminando dúo, quedando en el top y jugando partida, y vamos a ir consiguiendo token diariamente, donde se van a estar reiniciando. Aquí, como pueden ver, en la primera parte, también el desafío de élite, desde el día 4, ojo, para conseguir estos 30 tokens, desde el día 4 hasta el 6 de octubre, tienes que quedar en el top 1 en clasificatoria. Obviamente tienes que ganar la partida para conseguir estos 30 tokens de fantasma. Entonces el día 30 hasta el día 13 estará funcionando este intercambio para conseguir completamente el C prisionero, como pueden ver por ahí, ¿eh? Desde el día 30 hasta el 13 de octubre como máximo estará disponible ya ese evento. Entonces vamos a irnos a intercambio de horror. Como pueden ver aquí vamos a estar cambiando con los tokens que tenga. Para la parte de arriba, que es la cabecita prisionero, vamos a conseguir 40 tokens tenemos que conseguir. Para el pechito, obviamente el top prisionero, vamos a conseguir 40 token de fantasma. Prácticamente viene siendo lo mismo arriba y abajo. Y aquí para los zapaticos, si no me equivoco, vamos a conseguir 30 token de fantasma. Ya esto, lo demás, si ustedes quieren cambiar estos voucher, estos fonditos, estos avatar, no se ven tan mal. Van a tener, obviamente, conseguir más tokens adicionales, que van a haber tanto para conseguir ya este C, y le va a quedar de sobra si hacen los tokens correctamente diariamente, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí en desafío de horror, aquí pueden ver todas las misiones que tenemos que hacer en el desafío diariamente, que es la que se van a reiniciar, que van a recibir 140 tokens, prácticamente reiniciando desde el 30 hasta el día 6. Como pueden ver, jugando partida como yo, que hice unas cuantas fácilmente, está muy sencilla. Vamos a tener estos tokens, como pueden ver, muy sencillo tener estos tokens, solamente tienen que ir jugando. Vamos a ir a reclamar todo eso, ¿no? Vamos a ir reclamando porque ya la hice. Entonces yo espero que ustedes diariamente vayan jugando, ¿va? Se van a ir cambiando automáticamente, ¿no? Se van a ir cambiando, automáticamente se van cambiando mientras tú vayas reclamando, ¿no? O tenido, y aquí te van cambiando, ¿no? Quedan tanto, eso se van a ir reiniciando diariamente, como pueden ver, ¿ves? Incompleto, o tenido. Se van cambiando automáticamente mientras tú vayas jugando, o diariamente al otro día se van cambiando las misiones. Como pueden ver, vamos a ir donde dice, vamos a ver, creo que sorpresa de sesión. Esto te lo van a dar por 7 días, pero total, ya tú vas a conseguir ya este pantalón totalmente permanente, pero ya lo reclamas si tú quieres. Vamos a irnos a la parte donde dice, creo que donde está, vamos a ver, a la parte de intercambio de horror. Como pueden ver, chicos, ya tengo, obviamente, en total ya tengo 10 tokens, pero así diariamente jugando y completando las misiones vamos a conseguir esto token. Así que chicos, yo creo que ya ustedes saben más o menos cómo funciona este evento. Yo creo que eso ha sido todo por el momento. Ya ustedes saben cuáles son los días que estarán esos token, hasta qué día estarán disponibles, que está hasta el 13 de octubre. Así que chicos, yo creo que ya ustedes saben. Yo espero que ustedes puedan conseguir esto, hacer esa misión diariamente, para que consigan su token de fantasma. Así que chicos, yo creo que eso ha sido todo. Espero que me digan en los comentarios realmente qué les pareció esta información. Así que ya ustedes saben, chicos, eso ha sido todo. Hasta la próxima. Chao, chao.